todos, esto es un tutorial de Clan Fury Parkour y os vamos a explicar cómo se hace esto, que algunos lo habéis pedido. Nosotros lo hemos decidido llamar pino horizontal, porque estás haciendo el pino pero estás en horizontal. Cada uno que lo llame como quiera, porque realmente en parkour o en freerunning no hay un nombre concreto para cada cosa. Cada uno lo llama como se llame por de donde él es o como quiera llamarlo. Yo soy Emilio, os lo explicaré en español, él es Anton, os lo explicará en inglés. Hello everybody, this is another tutorial from Clan Fury Parkour. Today we're bringing you what we've shown. It is what we call the horizontal handstand, since you're basically standing on your hands and you're horizontal. There is no actual name for it, and since many people call every jump in a different way depending on where they live, you may call it whatever you want, but we call it horizontal handstand. I'm Anton. I'll be explaining in Spanish, in English, sorry, and he's Emilio. He'll be explaining in English. Spanish. Vale, pues básicamente lo que tienes que hacer es colocar, normalmente se hace en muros o en barras. En un muro colocas las manos de esta forma, y en una barra lo que haces es colocarlas igual, pero agarrarte de la barra. Entonces lo que tienes que hacer es colocas las manos en el muro y de ahí juntas más o menos los codos un poco para que te quede más o menos en esta posición, para de ahí poder poner los abdominales. Entonces, haciendo fuerza con el abdominal, buscas la posición esa horizontal en el aire. Right, to begin with, you want to find a not too high place, preferably a wall, around this, if it can be a bit wider, better. And what you want to do is, you want to place your hands, you want to turn them 180 degrees around, place them, making it 90 degrees with your hands still going down, but going out a bit, and place them later, your elbows against your stomach by bending them. And that way getting a good position to go into the beginning of this move. Vale, las manos siempre, sean barras o sean muros, se ponen hacia afuera de ti. De forma que las puedes colocar para no irte hacia atrás. Entonces lo que tienes que hacer es tener cuidado con caerte para adelante. Entonces, por eso apoyas en el estómago y de ahí poco a poco vas subiendo las piernas hasta pillar esa posición. El mejor sitio para empezar a practicar esto es en muros bastante bajos. Esto me llega por la rodilla, porque si lo haces en el alto, de estar viendo la altura, te puede dar mareo o que no te atrevas a hacerlo. O si tienes detrás, por ejemplo, arena. Y en caso de que os dé miedo hacerlo aún así, podéis pedirle a un amigo, que si tú estás cogido así para hacerlo, para si tienes miedo de pasarte para adelante, que tu amigo te pueda coger y recuperar la posición para no caerte delante y hacerte daño, y así lo puedes practicar tranquilo. Right, so a few safety tips that you should keep in mind. First of all, try to do it on a wall first, not too high, not too much height on any side. You can do it on a rail, but that is a bit harder, and you've got to get your hands all as much far around as you can. So start off by doing a wall, and if you're afraid of actually falling over on the other side by not getting enough balance, what you could ask is a friend to hold you on one side, and from there on you go into the stand, and he'll catch you in case you go over and place you back on the ground. Vale, cuando hagáis esto es muy importante que una vez tengáis la posición, que ya os he dicho, no intentéis lanzar la pierna para coger la posición, porque os podéis caer. Lo más importante y la forma de empezar es directamente apoyarte en el estómago y de ahí quedarte. Levantarte de forma que te quedes, aunque no tengas ángulo, que te quedes simplemente subido en el muro. Y de ahí poco a poco vas cogiendo ese ángulo para poder con cuidado ir practicándolo. Y cuando ya consigas ponerte más o menos horizontal, y cuando ya consigas ponerte perfecto, lo que tienes que hacer es recordar bajar tranquilamente, porque si bajas rápido te puedes hacer daño en la muñeca. Right, so what you want to do when you're going to start lifting yourself up, you don't want to place your hands and then just throw yourself up, because you might actually go all the way over and hit your head, hurting yourself quite badly. So what you want to do is you want to lift yourself up real slowly and try to get as horizontal as you can. And when you can't hold on longer, what you want to do is you want to go down slowly, not throwing yourself off, because that can really hurt your wrists, since all the pressure of your body is on the wrists. Vale, para mejorar esto, si cuando ya lo sepas hacer, si quieres mejorarlo para hacerlo más recto y mejor, lo que tienes que hacer es hacer ejercicios de brazos y de abdominales, porque lo que trabaja aquí son la parte del abdominal, cuando tienes que hacer fuerza apoyando los codos, y la parte que es aquí y aquí, porque estás formando 90 grados y tienes que hacer mucha fuerza. Right, so when you actually get a good position,
So you can basically hold yourself for a little while. To be able to hold yourself up longer, what you want to do is basically, it's quite obvious, do some workout with your arms and the stomach area. Since the arms are what hold you up and they are against the stomach, which you want to have a bit of muscle to not actually, well, have any problems like throwing up because of the pressure. Bueno, esto es todo. Espero que os haya ayudado el tutorial para que podáis aprenderlo. De ser así, darle a like, pasárselo a amigos, a ver si les ayuda a ellos también, y suscribiros. Right, so we hope this video has helped you. Please do hit the like button, comment if anything's missing, if you're having any problems. Do please hit like for his flip as well. We will have a tutorial up of that soon as well, if you want. Please subscribe, share it to your friends to help us get known, and that is all.